Muy buenas amigos y amigas de Voces por Media Calle, un gusto que estén acá con nosotros una vez más en este programa de viernes Tiro de Tres, donde hemos estado hablando de baloncesto, baloncesto internacional. Y como se lo dijimos la semana pasada, ahora viene una serie de cambios que vamos a estar realizando en el programa, hablando sobre lo nacional, que nos lo han pedido también ahí en los comentarios, en los directos, que quieren que hablemos más de baloncesto nacional, figuras. Marcadores, todo eso lo vamos a estar trayendo y como están viendo ahí en pantalla, hoy tenemos un invitado especial, jugador de aquí, de la primera división de baloncesto, jugador de Asobeba Heredia. ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, Branco. Todo bien, Gabo. Pura vida, muchísimas gracias por estar con nosotros y de hablar del deporte hermoso que es el básquetbol, ¿no? A ver, muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Y sí, vamos a hablar. Sí, El triunfo de así un es, así es. A hablar un rato, exacto, del baloncesto, lo que ha sido y lo que es, ¿verdad? Mucha gente pues sabe de baloncesto en general, pero también le gusta y nos lo han dicho, que hablemos más de aquí y así es, hoy con un jugador. Y bueno, yo no sé si mucha gente sabrá que nos está viendo, yo conozco a Víctor ya de rato del colegio y yo conozco y sé que Víctor ha sido una persona deportista, una persona atlética que no solo ha jugado básquetbol, sé que ha podido jugar otros deportes. Yo quería empezar por ahí. ¿Por qué, Víctor, empezaste por el básquet? ¿Por qué esa pasión? ¿Y por qué el básquet? ¿Por qué? Porque pudo haber sido fútbol. Yo sabía cuando Víctor jugaba fútbol, yo lo conocí. ¿Y por qué por el básquet? de ahí, por mi papá más que todo, que fue el que me metió ahí en básquet, como a los 9 años, yo lo enseñé a jugar básquet, entonces por ahí fue que me metió, y después ya me metí en el equipo de escuela de básquet del San John, y ahí empecé todo, ahí empezó todo ese amor. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te hizo como decir, ok, me quiero dedicar a esto? O sea, no solo quiero jugar como hobby, vamos, a mí me gusta el básquet, pero yo me quedé jugando ahí con los compas, pero ¿qué te hizo decir, no, yo quiero dedicarme a esto, quiero darle mi tiempo, mi full compromiso? Bueno, y como Franco lo decía, yo estaba en fútbol también y me llegó un momento donde tenía que escoger cuál jugar, ¿verdad? Entonces ahí fue donde tomé esa decisión, es decir, ya no va a ser hobby, va a ser de darle duro, ¿verdad? Y en ese momento fue que a los 12 años empecé un proceso de selección, una preselección, y después de ahí yo me puse a pensar como que en qué deporte tenía más oportunidad y escogí el básquet porque vi que podía tener como más futuro, digamos, y ahí fue donde decidí jugar básquet. Sí, algo interesante, ¿verdad? Porque aquí lo hemos hablado en varios programas, Gabo y yo. Lastimosamente, los focos van al fútbol, ¿verdad? Aquí es un país que todo va al fútbol y hay baloncesto y hay muchos muy buenos deportistas. Y también está esa población que nos gusta, nada más que cuesta encontrarlos, ¿verdad? Tenemos que ir con este tipo de programas, se va a ir abriendo más la comunidad. Y eso yo creo que es lo que nos toca a nosotros por nuestra parte en el programa y dar a conocer a esas figuras que tal vez no son tan reconocidas hoy por hoy, pero pueden llegar a hacerlo y con su talento. Aquí, antes de seguir acá con la entrevista, Don Olman Vargas, que siempre está pendiente a la transmisión, nos escribe saludos y aquí listo para informarme con el programa. Felicidades, muchas gracias, Don Olman, que siempre está pendiente con nosotros. Yo tengo aquí una pregunta interesante a Víctor. Y bueno, como yo lo hablaba con Gabo afuera de cámaras, don Jorge Argüello, una figura en el baloncesto nacional, ¿verdad? Ya sabemos lo que ha ganado. Y yo le comentaba a Gabo, Jorge ha dirigido colegios y se ha encargado también desde las ligas menores, ¿verdad? Yo creo que es una parte muy importante en cualquier deporte. Eso se tiene que empezar desde las bases. Puede que haya muy buenos, pero ocupamos el reemplazo de ellos. Y yo creo que ha sido una labor importante de Jorge. Yo quería hablar sobre Jorge en su carrera. Víctor, ¿qué tan importante ha sido él? De ahí, Jorge me ha sido mi entrenador de toda la vida. Está bien, lo sabe Franco. Él, desde que yo tengo memoria, estaba en el cole y desde que yo empecé, él me agarró a mí. Y él siempre es el que ha buscado lo mejor para mí, las mejores oportunidades para jugar.
yo estaba en el cole y él me buscó una oportunidad para jugar en Codea. Después de Codea, él me buscó la oportunidad para jugar con Heredia y ahí hacer juegos nacionales. Y ahora que me da la oportunidad de jugar en primera división también. Pero yo creo que él siempre ha sido una parte muy importante en lo que es mi carrera basquetbolísticamente. Y no solo eso, siento yo que también te ayuda a ser el mentor, a que mentalmente estés como preparado, porque supongo que jugar en primera y jugar en el cole son cosas totalmente distintas, y vos sos un jugador completamente diferente. Joven, entonces esa presión de quiero hacer las cosas bien y que la gente diga, este jugador sí pertenece aquí, ¿cómo ha sido ese apoyo emocional que él te ha dado? Sí, no, así, o sea, él siempre ha sido un gran apoyo. No solo para mí, sino para todos los del equipo, ¿verdad? También. Porque, aparte que somos un equipo joven, nosotros tenemos 3 de mucha experiencia, pero en general somos un equipo bastante joven. Aún así, yo tal vez tengo un poco más de ratillo de jugar que otros, ¿verdad? Que tienen los menores que yo. Pero aún así, a mí y a los demás nos hace falta mucho, ¿verdad? Y la experiencia que nos dan los otros 3 jugadores y Jorge, ellos los 3 nos apoyan, siempre nos hablan, nos aconsejan. Y como Jorge es entrenador, es parte de eso, que si fallamos y que nos regañe, ¿verdad? Para nosotros así poder ver en qué fallamos y mejorarlo para el siguiente partido y mejorarlo durante los entrenamientos, ¿verdad? Que es una parte importante. Así es. Sin duda alguna, y yo quería ir, bueno, tener una pregunta apuntada sobre eso mismo. Lo de Jorge, ¿verdad? De las figuras más reconocidas, sin duda alguna, en el baloncesto nacional, él ya tiene una gran trayectoria, ¿verdad? Entonces yo creo que este nuevo paso, con un equipo tan joven, como usted lo dice, Víctor, y es algo que lo quería también tocar ahorita, porque muchos son jóvenes, la gran mayoría, sí hay 3 figuras que ahí los tengo apuntados y quiero hablar también de ellos más adelante, que sin duda alguna son muy importantes, pero ¿cuál es el peso que tiene Jorge? Realmente en el equipo ustedes, la Soda Heredia, yo quería que nos hablara un poquito sobre la actualidad ahorita de Jorge como técnico ahorita en Heredia con ustedes. Hey, Franco, él nos ha dicho bien, o sea, que el objetivo es que aprendamos, ¿verdad? Que es una experiencia nueva para la mayoría de nosotros, que aprendamos, que mejoremos, porque el equipo, la base, digamos, es de Juegos Nacionales, entonces él lo ve como un aprendizaje y una madurez para todos los otros compañeros que tienen Juegos Nacionales, para que así puedan ya tener ese roce, digamos, y a la hora que lleguen a Juegos Nacionales no vayan como con miedo, muy ansiosos, digamos. Siempre existe ese miedo y esa ansiedad, pero ya por lo menos se les quite ese miedo de decir, uy, mi primera vez en Juegos Nacionales. Entonces ya pueden ir más tranquilos porque ya jugué en primera, fue como más fuertes, o más grandes, entonces pueden controlar más esos sentimientos, digámoslo así. Y de ahí Jorge siempre nos ha dicho que también que él, tal vez que el equipo no está para ganar el campeonato, pero sí podemos hacer la pelea, y eso lo hemos ido mejorando con cada partido y durante los entrenamientos, ¿verdad? Que creo que ayer en el partido de ayer se vio reflejado, que mejoramos en muchas cosas. Aún nos queda mucho también, pero pudimos mejorar bastantes cosas por el partido de ayer y hacerle un buen juego a Escazú. Sí, entiendo, pero ahora me quiero ir como a otro lado, que vos hablaste de la presión y los nervios de jugar, obviamente, en cada partido. Yo hasta cuando juego Mejengas, no hay nadie viéndome, pero aún así uno se siente como, tengo que hacer las cosas bien, pero yo quería ir como a ese lado, ¿cómo ha sido jugar en esta nueva realidad en la que no hay público y cómo eso tal vez ayude a que no haya tanta presión y que en los primeros partidos de muchos del equipo de Heredia lleguen más adelante como mucho más preparados, o sea, como hubiera sido jugar con el público y demás? Sí, no, Gabo, o sea, el público, uno quiera o no, influye mucho, ¿verdad? Porque, bueno, durante los juegos que yo estuve, el gimnasio estaba lleno casi, entonces había mucha gente siempre. O sea, eran cornetas, gritos por todo lado. Entonces, eso quiere o no, uno lo escucha, pero uno trata de estar enfocado en el partido, ¿verdad? Pero ahorita que tal vez no estamos jugando con público ni nada así,
se los escucha los árbitros y la jugada, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nos ayuda para estar mejor preparados y concentrados en los partidos. Y para así el día de mañana, ya cuando se pueda jugar con público, poder manejar bien las situaciones de juego y todo sin desconcentrarse por ruidos externos, digámoslo así. Sí, yo creo que es importante porque, como Víctor dijo, muchos están teniendo su primera oportunidad en primera división, ¿verdad? Es un núcleo joven, entonces yo creo que empezar sin público, van soltándose poco a poco con piezas importantes, con esos tres jugadores que ahorita los quiero dejar para una pregunta, pero me parece sí, que ha sido importante esto. Aquí nos van dejando ya los comentarios. Mónica nos pone crack, Víctor, gran invitado, nos pone María Dengo también. Qué bien, muchachos, darle cobertura al baloncesto nacional. Excelente jugador, Víctor, adelante. No, agradecerles a todos ustedes que están siempre pendientes, dejando sus preguntas. Es importante también lo que le quieran preguntar a Víctor. Hay que aprovechar que tenemos aquí un gran invitado. Yo quería, bueno, hablar sobre... Ok, muchos son jóvenes, están teniendo sus primeras impresiones con dándose contra los grandes equipos, como el partido de ayer, que es un equipo de los candidatos a ganar el trofeo. Pero obviamente, aparte de que ustedes sean jóvenes, ya vienen esto desde ya muy chicos, siempre está esa motivación extra, me imagino, ¿verdad? Yo quería hablar cómo es eso, siempre está esa motivación de ganar. Entonces... ¿cómo han manejado eso? A pesar de que son jóvenes, ¿verdad? Vuelvo y repito, muchos están debutando, pero eso hay que dejarlo de lado porque yo creo que lo de la edad a veces que es más que todo un número, porque hemos visto jugadores en cualquier disciplina que uno podría llamar ya grande y lo hacen muy bien, al igual que jóvenes lo hacen bien. Entonces yo quiero que nos expliques un poco cómo han manejado ese factor de motivación al ser muchos debutantes. Sí, no, lo hablamos de la mejor manera, todos en realidad. Hasta los experimentados que tenemos la verdad de la mejor manera, porque nosotros todos estamos conscientes de que somos un equipo bastante joven y que también muchos estamos debutando, y yo creo que esa es la motivación que todos tenemos, porque todos queremos jugar, porque es primera división, entonces todos queremos jugar en primera división, entonces esa es la motivación, por lo menos, que siempre está ahí, para que trabajemos duro en cada entrenamiento, cada partido, para seguir mejorando, ¿verdad? Y como bien Jorge, como mencioné antes, que también no estamos para ganar el campeonato, pero sí para hacer pelea, y ayer lo vimos y ayer lo notamos, entonces estamos conscientes de que podemos hacer un buen papel si clasificamos, ¿verdad? Semifinales, y quien quite podemos hacer una sorpresa, pero esa es la motivación que creo que nos tiene ahí fuerte, digamos. Sí, la motivación. De hecho, yo quería aprovechar que estás aquí, que sos jugador de primera. Un tema que nosotros hablamos semanas atrás con Jimmy, que Jimmy también es una persona sumamente importante en el ámbito de básquetbol, y era sobre la competitividad en el torneo. Como sabemos, todos los que nos están viendo, llevan muchos meses de no jugar y ahora por dicha regresó. Temas, les está dando bolas, transmitiendo los programas para que más gente se meta en esto. Pero ¿cómo es la competitividad? O sea, vos ves el torneo como que va para un rumbo bueno con todas estas decisiones que se están tomando actualmente, vos como jugador. No, o sea, yo creo que eso fue muy importante, la verdad. Y bueno, como bien sabemos, hay equipos, otros equipos también que son muy jóvenes, ¿verdad? Y aparte que sabemos que Escazú y San Ramón son los llamados a ganar, ¿verdad? Y yo creo que para dentro tal vez 2 años o un año en rest o algo así, yo creo que estos equipos, bueno, como nosotros, los otros Pérez, San Carlos y así, que son jóvenes, ¿verdad? Creo que esa madurez y toda esa experiencia que vamos agarrando va a hacer que el campeonato, como se ve ahorita, tal vez no es tan competitivo, pero tal vez en 1 año o 2 años ya se vuelva más competitivo, porque ya tenemos más experiencia, ya hemos madurado bastante, ya sabemos manejar mejor el juego, entonces eso va a hacer que el juego sea más competitivo, ¿verdad? Siempre y cuando se mantenga la base, ¿verdad? En los equipos. Sí, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque tiene que haber siempre una transición en cualquier deporte, en cualquier disciplina, y la estamos viendo. Víctor menciona algo muy importante, la juventud, no solo Heredia, San Carlos,
Codeas, otro equipo muy joven. Yo creo que, y eso es algo que se tiene que dar en todo, ¿verdad? Y lo están haciendo un buen proceso, porque digamos, bueno, Víctor dice que no son los favoritos y no son los favoritos, ¿verdad? Escazú, San Ramón, pero ayer le hacen un partido muy bueno, ¿verdad? A uno de los grandes favoritos, que después en el último cuarto pasó lo que pasó, pero igual, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más adelante. Aquí, antes para de seguir, nos siguen comentando, qué bien, muchachos, darle cobertura al básquet nacional, excelente jugador, Víctor, adelante. No, gracias, ese es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Darle cobertura al baloncesto nacional, porque sabemos que hay gente que quiere conocer y hay que darle también esos pasos que necesitan. Josué Roldán, excelente transmisión, siempre lo sigo, muchas gracias, Josué, por los mensajes. Aquí María Dengo también, muchachos del equipo Heredia, muy jóvenes, pero grandes promesas, sin duda alguna. Sí, yo creo que ahí hay ya jóvenes que están dando sus primeros pasos y lo están haciendo bien, ¿verdad? Porque ayer, de tú a tú, como se puede decir, con jugadores con experiencia, y no les pesó, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Acá Ángelo Rojas nos pone saludos a los tres cracks. Gracias, Ángelo, por siempre estar aquí comentando, participando con nosotros y la interacción, que eso es muy importante. Luis Bolaño nos pone excelente que introduzcan el baloncesto nacional. Sí, como lo dijimos, ¿verdad? Eso son nuestros objetivos. Estamos creciendo, apenas llevamos 2 meses en esto, Gabo y yo, con este programa, pero sin duda alguna con muchas ganas de crecer con estos invitados que nos nutren el programa, sin duda alguna. Víctor, yo creo que ya es momento, ¿verdad?, de hablar de esas figuras que yo he hablado: Daniel Simmons, Henry Forrester y Amir Alvarado. Tres experimentados, ¿verdad?, con una gran trayectoria aquí en el básquetbol, y han sido pilares con ustedes, porque, y yo lo veo de una manera, yo creo que ha hecho bien el trabajo a Sobe Heredia, porque no es como que tampoco los estén opacando a ustedes, pero les están ayudando, y es eso de lo mismo que hemos dicho, ¿verdad?, la transición. Ellos han sido pilares. Ayer lo vimos, Henry Forrester, un partidazo el día de ayer, Amir Alvarado también jugando muchos minutos. ¿Qué tan importantes han sido ellos? Ya lo hemos visto en el campo, pero yo también quería que nos hablaras un poco fuera del campo. Charlas con ellos, ¿qué son esos consejos? ¿Cómo es la relación con ellos? O sea, ellos desde que llegaron, ellos nos dejaron bien claro que, digamos, ellos no iban a mostrarle nada a nadie ni nada así. Que lo que iban era enseñarnos a nosotros, que nos iban a apoyar, ellos también nos iban a dar la confianza a todos, siempre que estuviéramos en el campo, en la banca, donde fuera, ellos iban a confiar en nosotros, que uno de los objetivos de ellos era que darnos las armas, por así decirlo, para nosotros utilizarlas, ¿verdad? De ahí, ellos, digamos, los entrenamientos, uno hace un error o algo así, y ellos ven que estamos fallando. Entonces, digamos, yo fallé en un pase o algo así, entonces Daniel Simmons o Amir o Bernie me llaman a un lado y me dicen: mae, haga esto mejor, váyase por aquí y haga este pase mejor aquí, o espérelo aquí el jugador. Y ellos siempre están ahí como para decirlo encima de nosotros, pero es por el bien de nosotros, ¿verdad? O sea, de ellos, la experiencia que tienen para nosotros es algo, o sea, lo mejor tal vez que lo tenemos en el equipo. O sea, el apoyo que ellos nos dan, la confianza que ellos nos dan, es de las mejores cosas que tenemos ahí dentro del equipo. Sí. Sí, siento que la ayuda de jugadores experimentados siempre es lo mejor, porque ellos han estado ahí, han cometido errores, entonces ya saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y quería aprovechar porque una pregunta de una de las personas que nos está viendo, y lo bonito de esto es que ellos también puedan hacerte preguntas a vos antes de seguir ya nosotros con nuestras preguntas. Es María Dengo nos pregunta: ¿qué figura del básquet internacional admira? O sea, ¿qué jugador ha tenido un impacto en la manera que juegas, en la manera en la que vos ves el básquetbol? Yo creo que tengo varios de hecho. Por ejemplo, como de la vieja escuela, digamos, Magic Johnson, en la manera en que él manejaba el juego, la manera en que hacía los pases, ¿verdad? Jordan, claramente. Kobe también, ¿verdad? También de ahorita. Jugador de manos, te está diciendo Víctor. Ah, claro. Kyrie Irving, ¿verdad? La manera de manejar el balón, de picarla. También Chris Paul.
la inteligencia que tiene en el juego, cómo maneja los tiempos, cómo distribuye, ¿verdad? Cómo maneja el equipo y también LeBron. Que dice, LeBron, una lista de pasadores de las mejores de la NBA, ahí están el top, yo creo. Creo que solo Jordan era de los tiradores, no, no el que se iba a jugar, pero creo que vos estás inspirado más en hacer jugar a tu equipo y ya eres ese hilo que el que hace los más puntos, y siento que es importante. Hablando de eso, yo quería aprovechar y preguntar antes de que Franco haga la pregunta a él. Cuando uno es basquetbolista, uno siempre ve cuál es el punto más importante en el juego. Y vos como jugador, ¿qué pensás que es lo más importante? Si el que pasa, que el que hace puntos, el que hace un poco de todo. Hablando de LeBron James, ¿vos qué aspecto es que es el mejor y qué aspecto crees vos que es el mejor que vos dominás? Bueno, primero, la pregunta, digamos, en general, que yo creo que no hay algo en específico, pero yo creo que nosotros somos un equipo y tenemos que trabajar como tal. Sí, se ven que se destacan jugadores, ¿verdad?, dentro del equipo, pero somos un equipo, o sea, trabajamos todos en un conjunto, todos por un mismo motivo. Entonces, o sea, yo no veo que el que hace más puntos sea más importante que los demás. Y, o sea, el que hace más puntos, él no se siente más que nosotros, digamos, porque sabe que somos un equipo. Y como nosotros trabajamos para él, él trabaja para nosotros también. Y desde mi punto de vista, ya con esa lista de jugadores que vi, ya más o menos se ve cómo puedo ser yo, ¿verdad? Yo me enfoco en ayudar al equipo, o sea, a mí no me interesan los puntos, por mí yo puedo hacer solo puntos, pero si hago 5 asistencias, robo un balón y hago un buen trabajo en la defensa, para mí eso ya es aportarle mucho al equipo. Entonces, para mí no solo se enfoca en una sola estadística, digamos. Porque hay muchas estadísticas en las cuales se puede apoyar el equipo, ¿verdad? Completamente de acuerdo, porque hay estadísticas que tal vez no se ven reflejadas, ¿verdad? Como decía Víctor, hay jugadores que simplemente llegan y realizan su objetivo, ¿verdad? Inyectarle al equipo energía, y eso ya cuenta, ¿verdad? No tenés que hacer más de 15 puntos, 5 asistencias, ¿verdad? Hay cosas que tal vez no se ven reflejadas, pero son muy importantes. Me parece que eso es destacable. Aquí nos siguen comentando Arturo González, grandes madres, gracias por estar con nosotros aquí en la transmisión. Nos escribe Ángelo Rojas, siempre es bueno combinar experiencia con juventud, y Heredia lo hace muy bien. Sí, lo que hablábamos, ¿verdad? Esa combinación creo que ha quedado muy bien. Y Víctor hablaba, ¿verdad?, que ellos los apoyan muchísimo, y se ve que no hay hijos, digamos, porque a veces se ve que los grandes quieren opacar, ¿verdad?, a los que están iniciando, y eso no se ve en Heredia, ¿verdad? Y yo más bien lo quería comentar, es como tener 3 técnicos en la cancha jugando, porque ya son jugadores tan experimentados que ya tuvieron muchísimos errores, ya ganaron, ya saben lo que es estar en esos momentos importantes. Pero Víctor, ¿verdad?, tenemos que hablar del partido de ayer, ¿verdad?, un partido que tuvo la ventaja Escazú, se fue un toque adelante, ustedes recortaron, estuvo así. El último cuarto, ¿qué pasó? Desconcentración, no sé si ya desgaste de minutos. Quería que nos comentas un poco sobre ese último cuarto, que se les va el partido, pero igual, ¿verdad? Yo siento que hicieron un buen juego. Sí, no, como se vio ayer, ¿verdad? Durante casi todo el partido estuvimos ahí, cerca, ¿verdad? Casi en un momento creo que estuvimos como a 2 puntos, si no me equivoco. Y nosotros confiamos en nosotros, pero yo creo que ya al final lo que nos pasó tal vez un poco de factura fue tal vez no en la defensa, pero sí en el lado ofensivo, que a la hora de llegar al lado ofensivo llegamos tal vez un poco más, ya estábamos cansados. Entonces eso nos hacía cometer errores, tirar la bola mal, pasarla mal. Entonces yo creo que tal vez ese lado fue que nos pasó un poco de factura en el último cuarto y nos hizo perder tal vez esa ventaja que teníamos de estar cerca de ellos. Sí, de hecho, yo no pude, no tuve la oportunidad, yo no tengo temas ahí, la economía no me da en tiempos de cuarentena, pero sí pude el resumen y demás ahí, haciendo un hack,
Pero yo quería hablar, cuando pasan cosas así en un partido, ¿cómo lo trabajan ustedes después? ¿Ven videos? ¿Hablan entre ustedes como tenemos que mejorar esto? Si estamos cansados, tratemos de buscar el espacio. ¿Cómo es que ustedes manejan eso cuando, después de un partido? De que ahí siempre lo hablamos en el entrenamiento siguiente. Por ejemplo, bueno, esta vez jugamos sábado también, mañana. Entonces hoy tenemos como libre para descansar, ¿verdad? Entonces entrenamos lunes. En general, casi siempre hablamos de los partidos los lunes. Entonces siempre al inicio de entrenamiento comenzamos hablando del partido, de lo bueno y lo malo. Y en lo malo nos enfocamos para mejorarlo, ¿verdad? Y tal vez en esos momentos que tal vez llegamos cansados a la ofensiva, tal vez de mejorar en lo que es el lado de tener más calma a la hora de armar la ofensiva, porque el mismo cansancio nos hace tal vez apresurar la jugada para poder jugar rápido, meter puntos, porque sabemos que estamos cerca y el cansancio nos hace de pensar que tenemos que jugar rápido para hacer puntos y tal vez ganar, ¿verdad? Entonces tal vez ese lado de sabemos que estamos cansados, entonces juguemos con calma, armemos tranquilos la ofensiva para no apresurarnos y no agotarnos más, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un deporte, pero en la vida, en general, la retroalimentación siempre es buena. Hay que hablar de los puntos negativos que uno tiene, de las cosas positivas. Yo quería hablar sobre eso. ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Viniendo desde Jorge y entre ustedes los jugadores, ¿cómo ha sido esa retroalimentación? Por ejemplo, el partido de ayer, no sé si hablaron después en el camerino o por mensaje, yo qué sé, por el chat. ¿O cómo ha sido esa retroalimentación entre ustedes en algunos partidos? Sí, no, o sea, todo para bien, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo agarramos de la mejor manera. Tal vez nos agüevamos un poquillo, sí, por algunos errores que cometimos. Tal vez yo que cometí un error, entonces tal vez me bajoné un poco, pero, o sea, uno aprende los errores. Entonces, esa retroalimentación más bien lo que nos hace es ayudarnos a crecer como jugadores individualmente y como equipo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos uno. Y lo que buscamos es mejorar el equipo, ¿verdad? No solo un jugador, sino todos. Entonces la retroalimentación nos sirve a todos. O sea que un compañero cometió el error, tal vez ese compañero cometió el error porque alguien no pudo llegar a ayudarle, a estar cerca para que le diera un pase, para una buena pantalla. Entonces, o sea, siempre la retroalimentación es buena para todos, para el grupo y para el equipo. Definitivamente, siento que si no realimentación, a veces uno ve lo que está equivocando y a veces es bueno que otra persona se lo diga, porque usted mira, uh-huh, no sabía que me estaba quedando mucho tiempo con la bola y demás. Uh-huh. Pero yo quería aprovechar y algo que siempre es importante en un equipo es la química, y a veces la química no solo viene de entrenamiento, sino viene de actividades que pasan fuera del entrenamiento, uh-huh, como salir y demás. Y yo quería hablar cómo ustedes han manejado esa química fuera durante la pandemia, porque es difícil y a veces, uh-huh, con todos los entrenamientos a veces no es suficiente, siento yo que hay, uh-huh, que hacer como formar una familia. Entonces, ¿qué pregunta, uh-huh, cómo ustedes han formado, han tratado de armar esa química fuera del camerino? Bueno, ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Es difícil porque, como bien Jorge a veces lo dice, a él le gustaría tal vez que hagamos una carne asada, digamos, uh-huh, para compartir un rato en grupo, pero ahorita no se puede, ¿verdad? Pero siempre, bueno, en el equipo no hay ningún ego, nadie se cree más que nadie. Yo creo que eso es bueno para la química del equipo, ¿verdad? Y más el apoyo que nos dan los experimentados, que ellos nos aconsejan, nos apoyan, están ahí para nosotros. Entonces yo creo que eso le ayuda a la química del equipo, ¿verdad? Y también, cuando salimos de la cancha o del entrenamiento, tenemos el entrenamiento, siempre hay ratos para vacilar, ¿verdad? Y yo creo que esos ratos para vacilar sirve también para formar esa química dentro del equipo, ¿verdad? Y yo creo que la hemos ido manejando bien, aparte que tal vez para tener ciertas actividades, pero siempre hay un rato para convivir entre nosotros, vacilar, hablar, y yo creo que eso nos ha ayudado bastante.
Sí, esa es una pregunta importante que hizo Gabo, porque esto de la pandemia sí corta muchísimo eso, ¿verdad? Porque muchas veces esa química se forja y no necesariamente haciendo lo que se dedican, que es jugando baloncesto, o sea, en cualquier otra actividad cotidiana y eso no se ha podido dar, pero en ustedes no se ve, o sea, realmente se ve un muy buen núcleo, como Víctor lo dijo, los egos no hay, ¿verdad? Lo hablábamos de las figuras importantes, más bien lo que intentan es ayudar a los jóvenes, integrarlos, yo creo que eso es muy importante. Quería hablar un poquito más ya en la parte táctica de ustedes. Sabemos que el juego de los triples, ¿verdad? Llegaron los Golden State Warriors a cambiar y ya todo el mundo tira a tres, le gusta tirar de tres. ¿Cómo ha manejado eso, Jorge? ¿Ustedes juegan más en el perímetro o les gusta más tirar de tres? Ayer vi, ¿verdad? Jugadas, digamos, tienen jugadores grandes que pueden dominar la pintura, ¿verdad? Un caso, Amir Alvarado, que es un jugador que domina mucho y él se va siempre adentro. No, no sé cómo han manejado eso. No, sabemos que, bueno, una de las fortalezas, o tal vez la principal fortaleza de nosotros, es el juego interno, ¿verdad? Con esos, como Amir, Danny Simmons, ¿verdad? Que saben jugar muy bien abajo. Pero también sabemos, y ellos nos dan la confianza, de que si estamos nos dan un pase y estamos solos, que la tiremos. Porque tenemos ese tiro, ¿verdad? Entonces, tal vez nos enfocamos. O sea, tal vez no nos enfocamos solo en la parte interna ni en los triples, sino en general, en cómo se puede atacar mejor, qué movimiento hacer, cómo ubicarse mejor, tal vez para dar un mejor pase, para dar un buen tiro, ya sea de tres o de media distancia, ¿verdad? Pero sí, o sea, no solo nos enfocamos en un solo punto, nos enfocamos en varios, pero siempre sabemos que uno de los de las armas importantes que tenemos es el juego interno, ¿verdad? Definitivamente, siento yo que yo hice algunos partidos de acá y siento que muchos equipos todavía juegan mucho acá en Costa Rica en juego de perímetro, no juegan tanto afuera. Siento yo que es algo que tenemos que ir procesando, como hemos hablado, si la gente no sabe, lleva mucho tiempo de que el campeonato no se jugaba, entonces siento yo que los equipos tienen que ir agarrando ese ritmo y evolucionar, siento yo. Pues yo quería irme para otro lado, para darle una dinámica distinta. Como sabemos, uno siempre tiene una amistad demasiado fuerte en un equipo. LeBron con Dwayne Wade y demás. Entonces yo quería saber si vos tenés un LeBron, un Dwayne Wade ahí, un amigo ahí que usted es como el jugador con el que más pasas tiempo, con el que más hablas y cómo tal vez esa amistad también se ve cuando juegan. De ahí, no, yo creo que con todos, la verdad. Con todos tengo una buena amistad, tengo una buena relación y eso ayuda en el campo de juego, porque esa amistad hace que tal vez cuando uno lo regañe o así, ellos entiendan el mensaje, ¿verdad? Que cualquier otra persona, tal vez que uno no se lleva bien, tal vez lo vea de mala manera, ¿verdad? Entonces, como que le haga una cara a uno o así. Pero yo creo que en general con todos tengo buena amistad, tengo buena comunicación con todos. Y como digo, ahí todos nos apoyamos, todos nos hablamos. Y eso es algo fundamental para el equipo. Sí, eso es sin duda importantísimo en una disciplina como el deporte y en la vida en general, tener una buena comunicación. Acá nos escriben Eladio Segura, saludos amigos, buen programa. Muchísimas gracias, don Eladio, por estar con nosotros ahí comentando. Y aquí nos escribe Ángelo Rojas una pregunta polémica que nos vamos a salir un poquito del guión y quiero que la hablemos porque se debe. Y Gabo y yo lo hemos tenido para un programa que lo vamos a realizar porque es un programa que siempre va a crear debate, ¿verdad? Es un tema que siempre va a generar ese debate. Y tenemos a un jugador. Que hay que hacérsela, Víctor. ¿Cuál es el GOAT para usted del básquet? Me imagino que se refiere a NBA. Siempre se ha hablado de LeBron James, Michael Jordan. Siempre es una polémica, ¿verdad? Para Víctor, ¿cuál es el GOAT? Jordan. Decío. Jordan, así. Jordan. Jordan de buena. Sigue Jordan, después Kobe y después LeBron. Bueno, está bien y es parte de, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene opiniones diferentes, como le hemos explicado, siempre han sido décadas diferentes, ¿verdad? El baloncesto ha ido revolucionando, ha cambiado, en la época de Jordan no se tiraba tanto de tres, ahora LeBron ha modificado su juego a tirar de tres,
Cubia siempre es dominante, y eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de disfrutar, siempre van a estar esas opiniones diferentes, y mandemos al agua a Gabo de una vez que estamos con el tema. Gabo, ¿quién es el GOAT? Pucha, como si es un tema de conversación, y yo veo el tema como muy complejo, porque yo lo analizo desde épocas. Yo no puedo decir que un GOAT, porque el estilo de juego de la NBA que jugaba LeBron James y que jugó Michael Jordan, son totalmente distintos. La NBA ha evolucionado mucho, igual que Kobe Bryant. Entonces yo a veces digo como, no hay un GOAT histórico porque el básquet cambia. Entonces yo digo, cada quien fue bueno en su época. No sé si van a tener el mismo impacto si hubieran jugado antes, porque no vamos a saber nunca. Pero en lo personal, porque yo desde un punto como más completo, Michael Jordan, ok, ganó 6 anillos y demás, pero desde un punto de juego y demás, impacto no solo dentro, sino fuera de la cancha, de un punto social y demás, para mí LeBron James, porque LeBron James no se ha quedado con esa batuta de solo juego básquet, sino que dice, no, yo voy a tratar de apoyar a los chicos que quieren jugar básquet. O sea, sus raíces salieron del básquetbol y llegó más allá. Entonces, para mí, eso hace que él sea el mejor jugador, pero en general, para mí, yo soy amante de Michael Jordan. O sea, esos dunks con la lengua afuera, ¿no? Chills y todo, ver esas jugadas, igual que Kobe Bryant, no podemos sacar. Está Larry Bird, está Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, ¿me entiendes? Hay demasiados jugadores que uno dice, en su época dominaron. Entonces, ¿por qué no pueden ser GOATs? Yo creo que eso hay que dividirlo por épocas, porque en general, sea tonto, en unos años puede que Luka Doncic se vuelva loco, David Booker, ahí domina en la NBA, Giannis, y uno, ¿qué va a decir en 20 años? Exactamente, sí, eso son temas complicados que es mejor disfrutarlos, ¿verdad? Tal vez no tanto las comparaciones, que a veces son odiosas en ese sentido. Bueno, ya vamos finalizando un poco con la entrevista, aún quedan unos minutos que vamos a aprovechar al máximo. FECOBA, ¿verdad? Que ha sido los encargados con la Liga Superior de Baloncesto. ¿Cómo han llevado todos esos procesos con lo del COVID? Hemos visto que han intentado hacer como una burbuja, ¿verdad? Un poco imitando el tema de NBA. Obviamente no se puede hacer como NBA, ¿verdad? No están los presupuestos, es imposible. Pero yo creo, desde la perspectiva de un seguidor, lo han manejado bien, ¿verdad? Vos que has estado ahí adentro, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo lo han manejado, ¿verdad? Que sabes todas esas dinámicas. Sí, no, o sea, la federación ha tenido un gran manejo de lo que es el torneo, una gran organización, ¿verdad? Bueno, ahí como se ve, no sé si se ve en las cámaras, que hay paramédicos, pero hay más de los que aparentan estar ahí, ¿verdad? En la entrada nos toman la temperatura, nos hacen las preguntas respectivas, siempre cuando entramos hay que lavarse las manos, ellos limpian la cancha, ponen desinfectante en la cancha, para entrar a la cancha tenemos que limpiar las tenis también con las que vamos a jugar. Las bolas también se desinfectan. Yo creo que han tenido un gran manejo y un gran control durante el torneo, ¿verdad? Y eso ha sido muy importante para todos. Definitivamente, porque si no se estuviera haciendo de buena manera, habían anuncios de que hay casos aquí, casos allá, y no se podría hacer esto y habría un parón, que por dicha no, siento que yo he visto que lo han hecho bien, de hecho. Pero, como dice Franco, ya se nos están acabando los minutos de la entrevista, lastimosamente, porque siento que hemos hablado mucho y me ha gustado bastante. Pero quería cerrar tal vez haciendo esta pregunta, que es, para un jugador joven es importante, porque cuando uno es deportista no tiene que tener expectativas, metas, siento yo. No sé si vos tenés una meta en unos 5 años de seguir jugando acá, tal vez buscar irte a jugar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos no solo está la NBA, hay demasiadas ligas en las que uno puede desenvolverse, no sé. Si vos tenés pensado, mentalizado, como trabajar para llegar más allá, y que nos cuentes un poco cuáles son como tus sueños y metas y demás. Hey, ahorita la verdad estoy enfocado en lo que es el torneo ahorita, en los juegos de ahora, el campeonato de ahora, ¿verdad? No sé qué va a pasar el otro año, que nadie sabe, sí. Pero ahorita estoy enfocado en lo que es el ahorita, ¿verdad? El ya. Y también enfocado en lo que es la carrera en la que estoy estudiando, que también estoy enfocándome mucho en eso, trabajando en eso, porque quiero ser un buen profesional también. Y la verdad, el básquet me encanta y todo, pero si el día de mañana tengo que dejar de jugar por una buena oferta de trabajo, obviamente voy a dejar, prefiero la oferta de trabajo. Es mejor.
Pues ahorita no pienso en el torneo ahorita, pues en 5 años jugar afuera o así, no lo veo, porque solo pienso en el ahorita y en lo que estoy estudiando. Sí, eso es importante, ¿verdad? Y yo creo que también es parte de lo que nosotros tenemos que encargarnos de apoyar, ¿verdad? Porque podemos convertir esto, ¿verdad? Una liga que sea una opción para muchos, ¿verdad? Obviamente, ahorita los que juegan es más que todo por el amor, pero siempre tienen una segunda opción, ¿verdad? O estudiar o trabajar. No se pueden dedicar completamente a lo que es el baloncesto. Y tenemos que ir profesionalizándolo más. Eso nos encargamos nosotros, de ir apoyando cuando se vuelvan a abrir los estadios, ir a los juegos, verlo. Ahorita tenemos la posibilidad de TDMás que ha brindado. Yo creo que ha sido muy grande, muy grande. Mucha gente no lo ha visto y es una lástima porque están dando un canal que años atrás no se había, o sea, no estaba esa oportunidad, entonces yo creo que hay que aprovecharlo. Ya para ir finalizando con esta gran entrevista, la verdad que la hemos disfrutado muchísimo, hablar un poquito, Víctor, sobre Asobeda Heredia. Es una, están, se podría decir que es un grupo un joven, nuevo, pero lo han manejado muy bien. Ustedes, siendo, para mí, yo los llamaría una de las sorpresas del campeonato porque han jugado bien, han ganado, han estado disputando ahí. Y en el femenino, ¿verdad? Que es otro punto aparte. En femenino Heredia siempre ha dominado y aún están haciendo las cosas muy bien. Yo quería que nos hablaras un poco sobre esta organización de Asobeda Heredia, cómo ha sido a lo interno también, lo que uno no ve. De creo que la asociación y ha sido un gran apoyo para lo que es el equipo, porque ellos son los que se han movido para buscar patrocinadores, para que nos ayuden, ¿verdad? Y yo creo que se ha visto reflejado en la cancha y en los entrenamientos y todo, que somos un equipo con el cual se puede trabajar, ¿verdad? Somos un gran grupo y yo creo que la asociación va a crecer más, tal vez después del torneo, para tal vez el otro año tener más apoyo. Este tenemos gran apoyo, los profesionales que tenemos, y lo que se busca siempre es mejorar, ¿verdad? Y la asociación siempre ha velado por el bien de todos, que tengan mejores comodidades, todo, pues la asociación siempre ha sido un gran apoyo. Sí, por hecho, siento que si la organización no apoya de la manera que debe hacerlo, a veces no va a funcionar ni va a calzar bien porque los jugadores se van a sentir tal vez que no están en casa. Y lo importante es que ustedes sientan que esta es su casa y tienen una familia. Y qué bien que ellos lo están haciendo porque se nota que ustedes tienen química, como lo hemos hablado, que se entienden y que son nuevos, pero saben a lo que van. Y saben lo que tienen y saben el potencial que pueden tener, pueden llegar a tener. Entonces, eso es muy importante. Y nada más para despedirnos, muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos hoy, por hablarnos de tus experiencias, para darnos un vistazo más adentro sobre lo que es el básquetbol nacional, porque lo que ustedes viven adentro no es lo mismo que lo que uno ve. Y lo que nos has contado y demás es muy importante. Muchísimas gracias, en serio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, aquí allá para ir finalizando los últimos saludos que nos ponen. Sebastián González, un saludo a Crack de Chucho. Gracias por el comentario. Ángelo Rojas, excelente programa. Saludos a los tres. Saludos, Ángelo. Gracias por estar ahí comentando. Y María Dengo, muy bien, Franco y Gabo y el invitado de lujo que tuvimos hoy. Agradecerle, agradecerte, Víctor, de verdad por este ratito. Yo sé que ahí lo sacamos, lo acomodamos. Y muy buena la entrevista. Yo creo que es parte, ¿verdad? De nutrirnos a nosotros, ¿verdad? Que somos los que estamos en esto, pero hay gente que hoy hubo bastante gente viéndolo, que se interesó, ¿verdad? Que se sintió parte y yo creo, y yo quería mandar un mensaje, tenemos que apoyar el baloncesto nacional, que hay mucho talento. Obviamente ahorita no se puede ir, ¿verdad? Evidentemente, pero cuando se pueda ir, llenar los estadios, apoyar, sentir esa misma euforia que se siente por otros deportes. Hey, aquí hay mucho talento y hay que apoyarlo, de verdad. Y una vez más agradecerte, Víctor, por este rato. Hombre, no, nada, no, no, muchas gracias por la invitación y excelente programa, la verdad. Pura vida.